Is it already dead? Yeah, the roots are underground. Yeah, but the roots aren't alive anymore. You know what? This plant's a perennial, so it means it comes back every year. Oh. So you can't rip it out. You can rip it out, but I mean, you'd have to really rip its roots out. Can I try? Yeah. Did you get it? Let's see. I do this one. Okay. Let's see if there's any tubers down there. Oh man, it's cloudy again. Well, that happens sometimes. The sun goes away. It's coming back. I think I did a good job. Right? I'm taller than you. Look, this is a. I'm taller than you. Yeah, we're both taller than you. Ah, look! Aha! You gonna eat it? No. We're gonna eat it. I'm not gonna eat it. Oh, yes, we are. I want. Look at this. I'm not gonna eat it. Holy cow. I'm not gonna eat it. I'm gonna eat it. I can smell my petals. Holy cow. I'm not gonna eat that. I'm flopping now. Man, they're deep. Oh, it's a rock. I think that's enough, honey. Salsa estilo oaxaqueña, mexicana. ¿La compota no se quedó allá afuera? Está afuera. Pica. Pica. Ya que me pique a mí es porque sí pica. Sí, pica y queda, pero bonita. Como yo, caldita. Que estoy yo acostumbrado a la picante. Ajá. Sí.
I planted these Jerusalem artichokes, actually, like, no joke, as a survival food in my backyard, because there was no more potatoes in the grocery store. If you want to buy them yourselves, there's an Amazon link in the video description. It'll bring us to our affiliate link right to the Jerusalem artichokes. Super cheap investment for a lifetime of food. Almost no care for these things. No water. Super easy to grow. Kind of an ugly plant, I hate to admit. It does have pretty flowers, but nothing like your sunflower. Sunflowers are definitely bigger and more beautiful. These are just good to have hidden away in the garden for pollinators and emergencies. Gomez. Tiene sabor diferente. Sabe como que el sabor me sale por la nariz. Sabe como a tierra. ¿Eh? Como a tierra. Como cuando hueles un traste de barro. ¿Verdad? Y verdad que el sabor te sale por la nariz. Ajá, no es diferente, es diferente el sabor. Yo quiero papas, rico. Yo lo veo y quiero papas. Ajá, parecen papas. Ajá, ok, pero si pero, tuviste comerlo de sobrevivencia. Ah, sí, está muy rico. Bueno, ¿no? Está rico, nada más que sabe diferente. Ajá, por eso es de sobrevivencia. Oye, una pregunta. Uh-huh. ¿Y si no tengo aceite? Oh, no necesitas aceite. ¿Se puede hervir? Sí, hervir o cocinar en el horno. Mmm. Uh-huh. Está rico, ¿eh? Pero... No, thank you. Está rico, Emi. Oye, mami. Sí, sí, sabe rico, ¿eh? O sea, sí, para supervivencia, sí. Hasta así como una botanita. Pero tenemos que comer suficiente. ¿Para unos minutos? Para ver si hacemos los pedos. De verdad, ¿no? Sí, se echan uno muchos pedos. Supuestamente, pero yo creo que si cocinas mucho, supuestamente el químico no funcione o algo así. Hay que investigar. ¿Cómo? ¿Sí qué? El químico que está dentro, ¿no? Como tiene uno como. Que tiene otras verduras. O diré su nombre. ¿Qué otras verduras? ¿Como Brussels sprouts? Brussels sprouts. Te hace daño. Las colecitas de Bruselas. Uh-huh. Uh-huh. Colecitas. Horrible. ¿Cómo ves, amor? Vamos a experimentar. No, ya no quiero. No te gustó, ¿verdad? Es que a mí luego me infla. O sea, no solo sino que se me infla el abdomen y duele. Ajá. O sea, duele. Pero hay que saber si, porque aquí es si no hay comida en la tienda. Está. Bueno, una más y ya. No te gustó tanto, ¿verdad? Mira tanto que hay. ¿Me hiciste que te iba a gustar más, ¿verdad? Sí, sabe rico. Pero está fuerte el sabor. Pero es diferente. Sí, para sobrevivir, sí. Y tiene como vitaminas y proteínas o algo así, como que... Pues creo que sí tiene calorías de carbohidratos. Oye, mami, ¿te puedo regalar? Y otras cositas. Para un ratito. Este los Estados Unidos y los nativos comieran esto cuando estaban moviendo de pueblo a pueblo. Ah, no, pues entonces sí te da energía. No, está buenísima, sí. Me gustaría tanto. Gracias por probar. Give us a like and subscribe. Thanks for watching. Bark, 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 bark.